hace rato que venimos arrastrando el problema de Tucumán, ¿no? Ya hay dos resoluciones del Ministerio de Trabajo, en las cuales la última fue de hace pocos días, que intima al Perovich a reintegrar a esta gente, no solo si es a la Caja de Previsión de Tucumán o al Banco Tucumán, sino a los bancos de ahí oficiales de Tucumán. Al Perovich, viste, hace oído sordo, pero yo creo que se le está cerrando el corral porque ya hasta las mismas autoridades nacionales se están poniendo molestos por la actitud de él despiadada. Que son, aparte, todavía hay tres trabajadores, no en grave estado, pero sí que no sé cómo, si van a poder volver a trabajar por las agresiones que habían tenido de la policía. O sea que, bueno, yo espero que esto se solucione, y uno como empleado, a mí no me interesa si están acá o donde estén, pero tenemos que ser solidarios entre bancarios. Si somos solidarios entre bancarios, vamos a ser un gremio fuerte. Si no somos solidarios, nos van a pasar por arriba. Entonces hemos decidido nuevamente hacer un paro de ahora ya de 5 horas, sin atención al público, y después ya con cierre de todas las operaciones del banco. Porque veníamos con los paros fraccionados, 1 hora, 2 horas, eso, viste, al empleado no le gusta. Al empleado le gusta decir, bueno, hacemos 5 horas, pero en paro general. Viste, porque si no es una molestia para todo, para la gente, para el cliente. Y nosotros ahora, bueno, y otra cosa importante también, el despiadado de impuestos a las ganancias, que es una barbaridad, viste. Estar afectado el obrero, cualquier obrero, sea bancario, sea metalúrgico, sea ferroviario, afectar el lo que gana de un salario, el 50% de un aguinaldo, estar afectado a impuestos a las ganancias, como si nosotros fuéramos potentados. Impuestos a las ganancias se cobra aquel que tiene ganancias en realidad, que son empresarios o que están bien económicamente, pero el obrero vive de un sueldo y lo administra como puede. Entonces, bueno, ahí nació de hacer un paro de 5 horas, ¿me entendés? O sea que va a empezar a las 10 de la mañana. De este martes. De este martes, 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sin atención al público. O sea que el público no se va a atender. Desde ya quiero aclarar, sé que el miércoles es 9 de julio, fecha plática. Entonces, siempre nosotros tenemos que agradecer, ¿no?, que son los únicos privilegiados, al jubilado y pensionado que va a cobrar. Le pedimos de ya mucha disculpa por esta medida de fuerza, pero la tenemos que hacer sí o sí. Yo creo que hoy en día la gente comprende a veces las necesidades, ¿no?, de a veces de los gremios, por qué luchan. Nosotros luchamos por un salario. Y también, si hay que hacer paro, como ya lo hicimos, por los jubilados, para el aumento lo vamos a hacer. En este caso, por eso decimos que le pedimos mi disculpa, pero es la única forma que nos queda de protestar haciendo paro. Pero como representante gremial, ¿qué nos puede adelantar en cuanto a quiénes se van a sumar a este paro? ¿Banco Nación? Mirá, yo creo la modalidad siempre va a ser igual. Es Banco Nación, Banco Provincia, que ellos la modalidad tienen la autorización, viste, por medida de seguridad, que también la tendría que tener el Banco Nación, porque una barbaridad que estemos en un paro, ¿no?, y esté el banco abierto. Pero el Banco Provincia cierra, por lo general siempre cierra las puertas. El Banco Nación no, tenemos que ir, ¿no?, a estar presente ahí 5 horas, con las puertas abiertas. Nosotros siempre hemos contado eso, que es una barbaridad, porque por ahí entra uno, o entra cualquier persona, o entra gente extraña, y te hace un problema, o que te intima para robar el banco. Bueno, viste, estamos arriesgando todo. Pero bueno, el Banco Nación, de acuerdo a las órdenes de la gerencia zonal, tiene que estar abierto. Y también se adhiere el Banco Credicom, el Banco Galicia, en Pampa también, Galicia se ha adherido siempre, y no sé Río, viste, porque ellos tienen, pero Río la última vez que se hizo el paro de 2 horas, creo que estuvo cerradas puertas. Como ahí no tenemos, viste, porque son poquitos y no hay afiliados, viste, entonces vamos y le decimos, si ellos quieren parar, que paren, que el paro está garantizado, pero viste, la libertad de cada uno, bueno, pues el que quiere parar, sabe qué es lo que tiene que defender.